Quien es directora del Departamento de Pediatría, quien nos estará hablando sobre las afecciones más comunes que afectan a niños y adolescentes durante esta temporada. Doctora, le damos la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos sentimos muy honrados de que nos... Doctora, estamos en una de las épocas más bonitas del año, sobre todo para los niños, ¿no? Y para los padres que nos damos a la tarea de, ¿verdad?, de hacerles esta época una... feliz, ¿verdad? Sí, exactamente. Donde encuentran sus regalos y todo eso, pero también nos acompañan las afecciones debido a los cambios de temperatura. Cuénteme, doctora, ¿cuáles son aquellas enfermedades que más estamos viendo durante esta temporada? Bueno, ya tenemos la influenza encima, ya no llegó, veníamos anunciando que iba a venir, y como lo esperábamos, llegó. La influenza, tenemos, el CDC habla de tres pasos para bregar con la influenza. Una es la prevención. ¿Qué es la prevención? Pues vacunarnos. La vacuna varía en efectividad todos los años, pero nunca debemos dejar de ponérnosla porque siempre ayuda a que por lo menos una de las cepas a las que nos vemos expuestos nos proteja. La vacuna cuenta... con tres o cuatro cepas, dependiendo de la marca que usted se ponga, pero pues es una vacuna bien segura, bien efectiva, que se puede poner en todos los niños a partir de los 6 meses de edad. Tenemos que recordar que la influenza es más severa en cuanto a las complicaciones en los pacientes que tienen enfermedades previas, como el asma, la diabetes, enfermedades metabólicas, pacientes con trasplantes de médula ósea, pacientes sobrevivientes de cáncer, el niño menor de 19 años que está en terapia crónica de aspirina o en terapia crónica de esteroides por alguna condición médica, pues estos pacientes son los que se afectan con complicaciones más severas. Entonces, hablando de las complicaciones más severas, pues la influenza, además de causar congestión nasal, todo dolor de hueso, dolor de cabeza, un poquito de dolor de garganta, puede llegar a convertirse en una meningitis, en una infección de afección del músculo del miocardio, o sea, del corazón, una miocarditis, que son cosas que son raras, pero pueden ocurrir y sobre todo en poblaciones sensibles. Hay una población bien susceptible a tener complicaciones, que es la mujer en embarazo, y después de las 2 semanas, después del parto, la defensa de la mujer en embarazo y posparto, pues están bajitas. Y se nos olvida que tenemos que impactar estas poblaciones, lo mismo que los pacientes mayores de 65 años. Doctora, y haciendo un pequeño alto en la influenza, y les exhortamos a todos los padres que puedan tener dudas, que nos hagan preguntas para contestárselas también en vivo. Hablo de un punto bien importante y es la vacuna. Todavía tenemos muchos padres y familias que están renuentes, con miedo a la vacuna por tantas muchas cosas que dicen, no solamente de la vacuna de la influenza, de otras vacunas, pero vamos a recapitular por qué la importancia de vacunar contra la influenza específicamente. Ok, la vacuna de la influenza es anual. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza tiene la capacidad de mutar y ella muta y cambia todos los años, y en una misma temporada un mismo virus puede mutar en el momento inclusive en el que está infectando una persona. Así que
¿Por qué es importante revacunar? Porque si tú te vacunaste el año pasado, no, yo ya estoy vacunado, no, hay que vacunarse todos los años. Cada vez las vacunas las hacen más seguras porque tenemos la capacidad, esto, el método con la que la preparan. Y obviamente también cubre varios serotipos. Cubre cuatro serotipos, dos de la influenza A y dos de la influenza B, las que son lo que llamamos cuadrivalentes, que tienen cuatro cepas. Hay una vacuna que es trivalente, que tiene tres cepas, y entonces generalmente constituye dos cepas de la A y una de la B, de la influenza B. ¿Okay? Así que esto, hay que revacunarse, la vacuna es bien segura. Yo nunca he visto en mis pacientes ningún efecto adverso. Yo ya llevo 15 años como pediatra, y de la vacuna de la influenza y de ninguna de las otras vacunas, yo he visto ninguno de los efectos adversos que tanto miedo la gente tiene. O sea, tú sabes, yo soy una pediatra que mis pacientes siempre los exhorto a que estén vacunados. Durante un tiempo tuve vacunación en mi oficina y tuve la oportunidad de ver que realmente a veces la reacción más severa son las fiebres, pero eso es con la respuesta inmune que monta el organismo para hacer la defensa. Así que la fiebre no es realmente un efecto adverso inesperado, no esperado. Generalmente es hasta bueno que ellos hagan la fiebre. ¿Y qué podemos esperar si alguno de efecto de una vez un niño es vacunado? Pues realmente hablan de la fiebre, le puede dar dolor en el sitio de la inyección. En los pacientes que son alérgicos al huevo, aunque ayer leí un reporte que la vacuna de la influenza es bien segura en los pacientes alérgicos al huevo, y hay una opción de una vacuna diseñada para el paciente alérgico al huevo que se llama Fluvoc, o sea que está disponible al paciente que tiene una alergia severa, se le puede conseguir esta vacuna en especial. En realidad, como todo otro medicamento, una reacción alérgica, porque pues es una sustancia extraña, pues esto usted podría hacer una reacción alérgica. Esas son las más comunes. Hablan de casos bien raros de Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré puede dar en otras condiciones. No, y puede darte después de darte una influenza. O sea que el que te dé una Guillain-Barré post vacuna, pues obviamente uno le dice a ese paciente que no se vuelve a vacunar, pero el que le haya dado el Guillain-Barré no quiere decir que no lo hubiese dado con la misma infección. Vamos a continuar hablando de eso luego de la pausa. Gracias. Regresamos en breve. Nosotros continuamos en vivo desde el Mayagüez Medical Center, entrevistando a la doctora Norma Elciniedes, quien es directora del Departamento de Pediatría, para continuar hablándonos sobre las afecciones que más afectan a los niños y adolescentes durante esta época navideña. Doctora, nos encontramos hablando, ¿verdad?, de la seguridad de la vacuna de la influenza, por ejemplo, y usted nos estaba dando el énfasis de la seguridad en ella y obviamente de los pocos efectos adversos que podíamos esperar para entonces todas estas madres que nuevamente se conectan con nosotros. ¿Cuán segura entonces puede ser la vacuna y con cuánta urgencia durante esta temporada es meritorio, ¿verdad?, que los niños la tengan? Okay. Bueno, ya hablamos de la seguridad de la vacuna. La vacuna está bien garantizada, es una vacuna que se recomienda, la avalan el CDC, la avala la Academia de Pediatría, la Academia de Infectología Pediátrica, o sea que es una vacuna que estaba bastante respaldada científicamente. Se recomienda que se ponga todos los años. La temporada de influenza
empieza generalmente en octubre y se puede extender hasta marzo. Así que si usted no ha puesto la vacuna de la influenza, todavía estamos a tiempo. Ya empezamos a tener bastantes casos. Hemos visto aquí en el hospital, en la sala de emergencia y en las oficinas. Yo he tenido bastantes pacientes en las últimas 2 semanas con esta condición. Y están a tiempo los padres de acercarse a los centros de vacunación y algunas de las farmacias en la comunidad que tienen disponible vacunación. Este año ha sido bastante difícil para nosotros poder ofrecer vacunas porque muchas áreas de Puerto Rico, los centros de vacunación perdieron las vacunas, pero ya Salud, el Departamento de Salud ha realizado bastantes campañas de vacunación y siguen reforzando el hecho de ponerse la vacuna. Doctora, antes de continuar desglosando las otras enfermedades, debería hablar un poco sobre todo lo que está aconteciendo en la sala de emergencias, sí, y los servicios del Departamento de Pediatría de Mayagüez Medical Center. Tenemos unas preguntas y aquí Winston Montt dice, ¿cómo puedo prevenir con un remedio natural el catarro de temporada? Bueno, realmente la mejor defensa es una buena salud, una buena alimentación. Hay recomendaciones de tomar vitamina C, esas son recomendaciones válidas de tomarse juguito de China natural. Así que yo creo que como recomendación general, la vitamina C. Las otras cosas que están en el mercado que mencionan, la equinácea, eso, no me atrevo yo a recomendarlas en particular porque todavía no tenemos evidencia científica suficiente para respaldar, pero también hay un efecto placebo, que si el paciente se la toma y cree que le está ayudando, le mejora, pues lo puede hacer. Pero lo que no es tan dañino para la salud, que uno le tiene que cuidar mucho los órganos a los niños, pues en particular el hígado y el riñón, es su vitamina C. Tenemos otra pregunta y dice, hola, buenos días, mi bebé tiene 8 meses y desde el mes de noviembre tiene tos y ya le di varios tratamientos y nada aún, sigue con tos y flema, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí tenemos una clase completa de tos, pero en los niños la tos no solamente, no quiere decir, no todo lo que tose es asma, ni todas las asmas tosen, eso es una enseñanza bien grande de mis maestros pediatras y eso sigue siendo válido. Hay veces los niños tosen por otras razones, porque tienen alergias, porque tienen rinitis alérgica, porque tienen reflujo, porque tienen alguna otra condición generalmente alérgica, ¿no? Así que yo creo que lo que debe hacer esta persona es llevar a su bebé a donde es un pediatra para que pueda hacer una evaluación, tú sabes, de todos los factores que pueden estar causando esta tos. ¿Está bien? Doctora, tenemos otra para continuar hablando, ¿verdad?, sobre las demás enfermedades de temporada. Esta más bien tiene que ver con la alimentación y dice, ¿cómo puedo saber si estoy alimentando correctamente a mi bebé? Wow, esa es una pregunta bien complicada, porque las necesidades de calorías de los niños varían mucho, sobre todo en ese primer año de edad. Entonces, en el primer año de edad, a los primeros 6 meses, si el bebé está alimentado exclusivamente con leche materna, pues es una alimentación adecuada, o exclusivamente con fórmula. Después de los 6 meses, pues entre los 4 y los 6 meses ya estamos recomendando lo que se llama empezar las comiditas, los batata, calabaza, zanahoria, los vegetales verdes, vegetales amarillos, las frutas y más adelante las proteínas animales, ¿no? Eso durante de 6 meses en adelante. Y la introducción se debe hacer de forma paulatina, nunca empezar varios sabores el mismo día. Generalmente empezamos un sabor y lo probamos durante 3 días consecutivos para mirar que el niño no haya... tenga tolerancia. Sí, que no tenga una reacción alérgica a un alimento específico. La otra cosa, los cereales. Entonces empezamos con el cereal de arroz y entonces recomendamos que el cereal de arroz no sea
exclusivo durante los 6 meses, sino que se varía. Variemos el del arroz, porque sabemos que el arroz adquiere de la tierra arsénico, y entonces estamos recomendando que variar el cereal de arroz, la avena, el trigo, la cebada, ¿ok? Doctora, continuando, ¿verdad?, hablando sobre otras enfermedades, la influenza no es la única. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, tenemos los vómitos y las diarreas, tenemos la bronquiolitis, la bronquitis. Vamos a hablar de otras enfermedades que también usted palpa que afectan a los niños durante esta época. Sí, hemos visto algunos casitos de Coxsackie. El Coxsackie es el famoso virus de manos, pies y boca, que puede causar una gastritis aguda, o sea, vómito, pero también puede causar diarrea. Y en la fase posterior de vómito y diarrea, después de 2 o 3 días de fiebre, que son fiebres bien altas generalmente, empiezan con un rash en la piel y aparecen lesiones en la boca, en las palmas de las manos, en la planta de los pies. Así que esto, hemos visto virus de Coxsackie y hemos visto otros virus de diarrea, como el rotavirus, que se tratan todos de manera similar. A veces restringimos la lactosa, o sea, no les damos la leche, pero les damos estos vegetales. En los niños que ya están más grandecitos, después del año, les podemos dar, siempre damos Pedialyte o cualquier suero de rehidratación oral, las sopitas y los vegetales amarillos. Doctora, yo como madre, y yo me imagino que esta es la pregunta de otras familias también, ¿qué síntomas a mí me pueden alertar? Porque no todo catarro tiene que ir a la sala de emergencia. Sabemos que la sala de emergencia también es un centro donde, aunque se aspire tener la mejor inmunidad, pues todo está predispuesto. ¿Cuál es el síntoma de alerta que una vez mi bebé o mi niño lo tenga, sí, yo deba acudir? Y también, ¿cómo yo puedo diferenciar o tener una noción de saber si a lo mejor lo que está afectando a mi niño es una influenza, una pulmonía, una bronquitis? Son todas, ¿verdad? Bien parecidas. Ok. Mira, generalmente... yo lo que le digo a los padres, por ejemplo, en el caso de vómitos y diarreas, es el niño que vomita, vomita y vomita y tú no puedes realimentar, ese nene después del tercer, cuarto vómito, ya es tiempo, sobre todo en el menor del año de edad. Un niño menor de un año de edad, pues se deshidrata más rápidamente que un niño más mayorcito de 6, 7 años, que 3 vómitos no me lo van a deshidratar. Pero ¿cuál es la clave aquí? Es que el paciente deje de vomitar y tolere líquidos. Y entonces, si empieza con diarrea y no vomita, pero tú puedes alimentarlo porque no está vomitando y lo puedes hidratar con sus sales de hidratación oral continuamente. Así esté con diarrea y el nene no se ve severamente enfermo, pues tú puedes mantenerlo en el hogar. Otras cosas de alerta, diarreas con sangre, vómitos con sangre, pues ahí inmediatamente tú no esperas. ¿Que cuántos tiempos con fiebre puede estar un nene en una evaluación médica? Pues decimos 24 a 48 horas, ¿ok? Si ya después de 48 horas su niño sigue con fiebre, que tenga solamente fiebre, pero está comiendo bien y él está activo, pues no tienes que correr a la sala de emergencia. Aquí la clave es neurológicamente el nene, ¿cómo se ve? Se ve muy irritable, no come, no orina. Pues entonces en ese momento usted tiene que pensar, ah, no, y este es el momento, no quiero irme, pero tengo que hacerlo. O llamar a su médico, ir a su médico primario. En caso de, por ejemplo, el asma, ¿cuándo un nene debe ir a una sala de emergencia? Porque si el nene se conoce que es un niño asmático, a veces los padres se llevan para la casa el Asthma Action Plan, que es el plan de acción del asma, que tiene unas instrucciones para que la madre empiece terapia y empiece medicamento en el hogar, y si ve que su niño mejora, esto no tiene que correr a la sala de emergencia. Pero tú tienes un nene asmático, empezaste con las terapias cada 30 minutos, cada hora que le recomendó su médico, le empezaste el antiinflamatorio oral y sigue con mucha fatiga, mucha tos, el nene te dice, me siento mal, ese momento usted no espera, porque un nene con asma puede fallecer en el hogar. Así que a veces es bueno en pediatría, a veces pecamos por exceso más que por defecto, porque los muchachos se nos descompensan
bien severamente después de que pasa mucho tiempo sin atención adecuada. Entonces, hablamos de que hayan orinado bien, que coman bien y que neurológicamente el niño esté alerta, esté activo, no esté muy irritable, no esté apático, hipoactivo. O hipoactivo es que no se mueva mucho, que no esté en su estado normal, que usted vea a ese niño, él no es así. Una que me dicen los padres cuando, doctora, este nene no es así, esa es una alerta para mí, es un signo neurológico en un menor de edad, porque él no te habla, no te dice, pero si él se ve mal, el niño se siente mal. Doctora, y entre, por ejemplo, las otras enfermedades que también hemos mencionado, porque hemos mencionado las diferencias y cuándo llevar al hospital, pero clínicamente, ¿cuán frecuente también están siendo la bronquiolitis, que eso me imagino que se asocia más a los bebés, y también las pulmonías? O sea, sabemos que todas estas infecciones respiratorias son las más que sí pueden afectar a los niños. Los síntomas clínicos de lo que es la bronquiolitis y la pulmonía son similares. Todos empiezan con una fiebre que puede durar 2 o 3 días y después empiezan con una tos que no cesa, que una tos diferente, que es productiva. A veces empiezan con esputo amarillo. Pues ese momento, ese nene no se ve bien, tiene fiebre persistente, tiene mucha fatiga, usted tiene que ir a buscar ayuda. A veces no, si es en la madrugada y el niño se ve muy mal, usted va a la sala de emergencia. Si usted puede esperar en la mañana ir a su médico primario, pues lo lleva a la oficina del doctor. Pero todas estas condiciones se parecen mucho en los primeros días, ¿no? La bronquiolitis es por definición una enfermedad del menor de 2 años de edad, que se le inflaman los bronquiolos. Ya el asma y las neumonías pues dan en cualquier edad. Y entonces los síntomas son muy similares, ¿no? Tos con fatiga. Así que a veces es el médico que ausculta y al escuchar el pulmón podemos diferenciar entre una neumonía y en un asma o una bronquiolitis. Así que es el momento de uno consultar con un galeno. ¿Entre estas enfermedades cuál podría ser más peligrosa, doctora? Cualquiera de estas enfermedades maltratadas o tratadas muy tardíamente pueden llevar a consecuencias nefastas. Así que aquí la clave es atenderlo a tiempo. Los niños con asma fallecen, los niños con neumonía fallecen, los niños con bronquiolitis fallecen. O sea, que no es que cualquiera de esas enfermedades ninguna causa muerte, sí puede causar, o enfermedad severa, de que necesiten un intensivo, asistencia respiratoria. Aquí la clave de todo es una evaluación temprana, ¿no? Que usted vaya donde su médico, que pueda darle seguimiento. A veces yo puedo atender en la oficina pulmonías, y eso es lo que se llama la pulmonía del caminante, que es un muchacho que viene, que tiene tos de varios días, le hago una plaquita o lo ausculto, le escucho crepitante, tiene una neumonía, pero el niño se ve bien, se le da tratamiento ambulatorio, no tiene que ser hospitalizado. Lo mismo la bronquiolitis, no todas las bronquiolitis se hospitalizan ni todas las asmas se hospitalizan. Es cuán severo están los síntomas del paciente en el momento en que es evaluado. ¿Está bien? Doctora, y también en relación a, hay uno bien común que es la micoplasma, pero vemos que el micoplasma como que puede estar acompañada de otra, no sé si es el cuadro, ¿verdad? Más común. Háblanos un poquito también del famoso micoplasma. El famoso micoplasma. Bueno, el micoplasma ha tomado esto mucha importancia. Primero, yo pienso, porque podemos ahora diagnosticarlo tempranamente. Ahora, antes nosotros hacíamos lo que se llamaban los títulos de aglutininas frías y teníamos que esperar una semana para que llegara el resultado. Ahora tenemos una prueba rápida y te sale positiva, negativa para la IgM, positiva, negativa, que es una inmunoglobulina. Entonces, esto también ha recobrado mucha importancia porque nosotros ahora vacunamos contra las otras neumonías. La hemófilos influenza causaba neumonía. La neumococo, que es ahora la vacuna de Prevnar, ha prevenido también mucho las neumonías. Entonces, ahora vemos más infecciones por micoplasma, las diagnosticamos más rápidamente, pues entonces no es que sea una bacteria nueva, siempre ha estado en la humanidad. Y hago un paréntesis porque no está ni clasificada ni como bacteria ni como virus, es un microorganismo bien particular. Por eso no se han podido desarrollar vacunas contra ella. Entonces, esto, pues la diagnosticamos fácil de tratar,
La mayoría de ellas responde al tratamiento con antibiótico. La micoplasma puede causar varios tipos de enfermedades. Puede causar infección de oído, puede causar sinusitis, puede causar neumonía, puede causar inclusive encefalitis, meningitis. O sea que es una bacteria como cualquier otra en su fase aguda. Así que importante, un paciente con tos crónica, uno le hace, a veces le hace los títulos de micoplasma y mira, lo llevaban tratando como un asma, entre comillas, le damos el tratamiento, lo diagnosticamos, le damos el tratamiento y el muchacho deja de toser. Así que por eso es que es siempre recomendable que haya la intervención de un médico que pueda hacer un diagnóstico diferencial del paciente. Doctora, y entonces también yo me imagino que otra de las preguntas más ávidas que tendrán los padres serán la diferencia también entre asma, una infección respiratoria y la famosa tos de Krupp. Que también sabemos que es un virus, pero tiene una particularidad, ¿verdad?, de exposición dependiendo, ¿verdad? Usted nos explica. Sí, mira, todas causan tos, ¿no? La particularidad del Krupp es que la infección, que no necesariamente es una infección, porque también hay un Krupp que es alérgico, es una afectación de la laringe, o sea, de la vía respiratoria de la laringe, donde están las cuerdas vocales. Y suena así gruesa porque se inflama la cuerda vocal por alguna razón bacteriana viral, a veces también por reflujo o por alergia. Y esto, el paciente pues tose con esta tos bien particular que le llamamos la tos de perro o la tos de foca, ¿no? Tiene ese sonido bien particular. Una vez un paciente escuche una tos de Krupp, no se le va a olvidar nunca, porque ese sonido uno nunca lo olvida. Pues esto, hacemos el tratamiento también enfocado a la causa. Si es un Krupp alérgico, pues se va con antiinflamatorios, antihistamínicos. Si es bacteriano, pues hay que tratar con el antibiótico. Y si es viral, pues lo que hacemos es tratamiento de apoyo. ¿Qué es tratamiento de apoyo? Darle a veces terapias de salina o terapias de Pulmicort o de algún medicamento antiinflamatorio que le baje la inflamación, o oralmente con algún antiinflamatorio oral. ¿Está bien? Doctora, entonces, hablando específicamente de la sala de emergencia, ¿verdad?, que es su field, por decirlo así, ¿cuál es el panorama clínico que estamos viendo hoy día? ¿Cuáles están siendo las enfermedades más vistas, más diagnosticadas? ¿Y qué tipo también de con qué tipo de miedo hoy día están llegando los papás? Porque también sabemos que hay muchos factores que pueden ser un poquito distintos durante este año debido al cambio, ¿verdad?, a partir de septiembre. Ya. Tanto en el ambiente, tanto en los modos de exposición. Háblanos un poco sobre eso. Sí, actualmente lo que está llegando a la sala de emergencia son lo que ya mencionamos, las asmas, la bronquiolitis, el Krupp, la influenza, hemos visto neumonías por micoplasma, así que viene mucho problema respiratorio, pero también mucho problema de vómito y diarrea. Hemos visto también intoxicaciones por comida. A veces el manejo de las comidas, los banquetes, se olvidan que tienen que las comidas preparadas mantenerlas a cierta temperatura para que no se contaminen de bacterias. Y entonces hemos tenido un par de muchachos con estas infecciones. Diarreas por salmonela hemos tenido. La salmonela es una bacteria bastante común. Eso ya es de la parte del manejo de alimentos. Sí, generalmente el manejo de alimento o exposición a veces a mascotas en el hogar, como son los anfibios, las tortugas, las serpientes, tú sabes, tenemos esas mascotas ahora porque esas son las modas. La preparación de alimentos, el pollo mal cocido puede cargar salmonela, los huevos, a los niños se le debe dar el huevo bien cocido para que acabe de matar la salmonela, porque la salmonela está en las heces del pollo, ¿no?, de la gallina. Así que esto, tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos huevos y pollo en el hogar, de siempre comerlo bien cocido. Y si salimos a los restaurantes, el pollo que se vea rojo no se debe consumir. ¿Está bien? Okay. ¿Y qué otras enfermedades podemos ver este año? Si hay alguna diferente que a lo mejor tiene más auge o que haya disminuido también. Bueno, fíjate, yo
Recién pasó María, vimos esto, escabiasis, que es una afección de la piel por un ácaro, ¿no? Un parásito que contamina la piel, pero eso ha bajado mucho. No vimos leptospirosis aquí, afortunadamente. Teníamos mucho miedo, mucho temor por la leptospira, pero las fuertes campañas que tuvimos, y afortunadamente la isla tiene alcantarillado adecuado y la contaminación fue por ciertas áreas que no se hizo generalizada. Tuvimos mucha suerte al respecto. Y realmente las mordeduras de animales, vemos de vez en cuando los traumas después de que abren regalos de Navidad, las caídas de bicicleta, las caídas de las patinetas. Todas esas cosas no dejan de llegar a nuestra sala de emergencia. Doctora, y háblenos de los servicios, ¿verdad?, que están acompañando al Departamento de Pediatría del Mayagüez Medical Center. Sabemos que tienen unos servicios particulares que diferencian al departamento de otros centros pediátricos de emergencia. Nos habla un poco sobre eso para también a todos aquellos que quieran, ¿verdad?, buscar algún tipo de ayuda, como estas madres y padres que nos han escrito que tienen dudas en cuanto al catarro y el manejo del mismo. Bueno, el hospital hizo una cosa maravillosa, que fue construir una sala de emergencia nueva, exclusiva para pediatría. Las instalaciones son unas instalaciones separadas del área de adultos, están bien adecuadas para niños. Tenemos 12 cubículos de atención exclusivamente para niños. Tenemos área de terapia respiratoria donde tenemos unas sillitas donde damos las terapias a los pacientes que no tienen que estar acostados y no los podemos sentar allí. Hay un área de enfermería, las oficinas de médicos, un área de triage. Contamos también con una salita, mini salita de operaciones para trauma pequeño, exclusivo para pediatría. Así que esa ha sido un paso bien grande que ha dado nuestra institución para el servicio de la comunidad. Eso nos dio mucha alegría abrir esta sala. Yo creo que es la mejor que está desde Ponce hasta Aguadilla. Yo diría que es la mejor sala de emergencia. No temo no equivocarme del área oeste. Contamos con médicos. La mayoría son médicos, pediatras, pero también nos asisten médicos generalistas que tienen mucha experiencia en la atención de emergencia del médico del niño, ¿no? Doctora, y en relación a esos especialistas, ¿con qué especialistas entonces ustedes cuentan? Bueno, la sala de emergencia tiene sus médicos pediatras. Tenemos en la facultad como consultores médicos gastroenterólogos pediátricos. Tenemos oficinas de especialistas pediátricos donde está la alergista pediátrica, la doctora. La endocrinóloga, tenemos endocrinología, tenemos un especialista en neumología pediátrica, tenemos una nutricionista, tenemos en el futuro una neuróloga pediátrica que todavía no ha comenzado con nosotros, pero ya nos dijo que estaba interesada en unirse a nuestro grupo, y un proyecto adicional de una posible cirujana pediátrica. Así que nosotros tenemos el grupo bastante bueno. Tenemos un podiatra que ve también niños y contamos con un dentista del área que trata trauma de boca. Así que cuando se han caído niños, que se han roto labios, que se han roto encía, él tiene aquí sus privilegios, atiende llamadas y consultas de emergencia y ya hemos tenido varios casitos que él ha tenido la oportunidad de llevar a sala bajo anestesia y atiende los pacientes de trauma dental. El hospital también ha expandido servicio, los anestesiólogos nos ayudan en la sedación de paciente para MRI pediátrico, así que el paciente pediátrico que necesite este servicio también puede venirlo a buscar como un servicio ambulatorio. Así que pues nosotros tenemos eso que está ahora. Y lo que viene para el 2018 es un proyecto también bastante grande. El quinto piso además, tenemos actualmente 16 camas pediátricas, pero vamos a expandir el servicio
a ginecobstetricia, vamos a tener obstetricia, sala de partos, vamos a contar con 4 salas de partos, una sala de operación. Eso es como proyectos de cara al futuro. De construcción. Actualmente está en construcción esta área del quinto piso. Nosotros tenemos un ala activa, que es donde está actualmente nuestro servicio de pediatría, y tenemos una nueva ala completa que va a incluir obstetricia, intensivo neonatal, vamos a tener cunas de recién nacido, cuarto de lactancia, así que intensivo neonatal, que viene con 6 camas, así que vamos a tener 6 cunitas. Es un proyecto que nos alegra mucho, también para dar un servicio completo a la comunidad. Doctora, para finalizar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los servicios, también tenemos que llevan unos añitos ofreciendo lo que es terapia canina. Sí. Que fue uno de los énfasis, ¿verdad? Que es algo como algo paliativo. Yo me imagino que esa tiene que ser la parte más bonita al final del día con estos pacientes que a lo mejor llevan días hospitalizados. ¿Nos cuenta sobre eso? Sí. La terapia canina, para mi sorpresa, cuando yo llegué aquí al hospital, que vi el primer viernes, ellos vienen tradicionalmente todos los viernes. Fallaron después de María, pero créame, porque muchos de ellos sufrieron daños en sus hogares. Pero después de que pudieron volver a rehacer su grupo y unir el equipo, llegaron nuevamente con nosotros. El grupo es liderado por el doctor Iván Santiago. Sí, que él es dentista. Ajá, que él es dentista y se ha dedicado a esto. El grupo se llama Therapy Dogs. Los perritos están entrenados, vacunados, o sea que la gente puede estar tranquila que si el perrito entra al cuarto del niño, porque hay un arreglo verbal entre el médico y el paciente, de si el niño se firma un consentimiento de que acepta que el perrito llegue allí, ellos garantizan totalmente el cuidado del perrito. Generalmente uno los ve, están bien bañaditos, bien vestiditos, siempre tienen una ropita del tema del día. Del season. Ajá. Así que tuvimos los Santas la semana pasada, ya vendrán los Reyes Magos. Así que ellos ayudan mucho. Hay que ver la alegría del niño cuando ve el perrito, porque hay una comunicación bien especial entre perro y menor de edad que uno no puede ni explicar en palabras. Es algo bien especial. Es verlos a ellos, cómo se alegran. No les importa que tengan el IV en la mano. Han estado llorando porque los pincharon. Llega el perrito y todo se olvidó. Todo se va. Todo se olvidó. Y que se quieren ir a la casa. Una vez ven el perro, ya no se quieren ir. Así que realmente ayuda mucho psicológicamente al manejo del estrés que causa una hospitalización. Y obviamente el mejoramiento de la salud, porque obviamente hay un componente emocional bien importante. Exactamente. La alegría siempre ayuda a la sanidad, a sanar el cuerpo. Así que esto es un equipo que a nosotros nos alegra mucho que ellos estén con nosotros. Son bien dedicados, son voluntarios. Lo más grande de este grupo es que vienen de lejos, vienen de a veces del área este y vienen hasta acá de forma voluntaria. Por el compromiso. Por el compromiso que tienen con el niño y el perrito. Doctora, como última pregunta, para todos aquellos padres que pueden todavía estar experimentando dudas en cuanto a la salud de los niños, ¿qué es lo más importante durante esta temporada desde el énfasis clínico? ¿Y cuándo usted recomienda que el niño sea directamente llevado a una sala de emergencia? Bueno, siempre está esa duda, pero pues, yo vuelvo y repito, yo siempre le digo al papá, le pregunto, ¿el nene comió? ¿Cuándo comió? Si ya llevan más de 12 horas que no prueban bocado, ese niño automáticamente va para el hospital. Si no orina, ¿cuándo orinó? Ah, que en toda la noche no le he cambiado el pamper. Llegó a la mañana a la oficina y no le cambiaron pamper en la mañana, ese niño va para el hospital. Porque el niño siempre está orinando, cada 3-4 horas uno, sobre todo los menores de año, tú has tenido bebés, y las personas que han tenido bebé, el bebé siempre cada 3 horas hay que estarle cambiando mínimo el pamper. Así que si ese nene no produce orina, está deshidratado. No come, se ve hipoactivo. Sí, ese es un signo neurológico para un pediatra, la actividad del niño, la hipoactividad, la irritabilidad. Ese es otro gran signo clínico neurológico. Porque pues a veces ellos no dicen me duele la cabeza, pero tiene dolor y está llora y llora y llora y llora y no para de llorar. Es un niño inconsolable, pues ese niño debe ir
Hay una cosa que no me preguntaste, pero me acabo de acordar. En esta época navideña, los regalos, el mejor control de calidad de seguridad de un juguete es el padre. Usted antes de que le dé un juguete a un niño, ábralo, mire que no tenga piezas que puedan potencialmente soltarse, porque eso puede constituir un riesgo de aspiración, ahogamiento para un menor. Hay juguetes que no son seguros, así digan que son seguros. Después, 6 meses después, hay un recall del juguete. ¿Pero por qué? Porque hubo reportes de que alguien se murió, que se pinchó, que se ahogó. Así que usted es el mejor evaluador de la seguridad de ese juguete. Yo le digo mucho a los padres, mira, esta temporada, usted cuando lleguen los juguetes Santa, llegue con los juguetes a la casa, usted tiene que evaluar ese juguetito, porque pueden tener defectos de construcción, decir que son para X o Y edad, O y algún material resulta, de exposición que sea dañino sí, al infante. el ejemplo más reciente que tenemos son los famosos spinners que venían de ciertos países contaminados, los hacen con plomo y empezamos a tener contaminación con plomo porque los niños estaban en contacto con ese spinner todo el tiempo en la mano. Así que sí, muy bonito, se veían bien chéveres, los nenes felices Pero con el contaminado. spinner, pero tenía un riesgo de intoxicación con plomo a un menor de edad. Así que, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Siempre el padre tiene que tener el poder, primero de evaluar su menor, de decir, no me gusta, no ha orinado, no come, me voy para la sala de emergencia o me voy a donde el médico. Y en los juguetes, la seguridad, ¿no? La seguridad es muy importante. Yo sé que si usted ha regalado o si Santa le trajo una bicicleta a un bebé, le debió haber traído el casco, las rodilleras y a veces también la protección de las manos. Así Para que evitar traumas. para el casco y la bicicleta está demostrado en todos los países del mundo que protege contra trauma craneoencefálico severo. No es que no evite que se golpee la cabeza, pero es la severidad que me protege la computadora principal. Así que esto, yo siempre patines, cascos, bicicleta, cascos. También lo mismo las patinetas, todas esas cosas hay que siempre. Si usted acostumbra al menor a que use el casco todo el tiempo, ya de cuando están más grandecitos ya no pueden montar bicicleta sin Sin él. casco porque se sienten inseguros. Así que usted crea esa cultura en su hogar de seguridad y evita lamentos, tú sabes, lesiones graves que después lamentamos mucho. Doctora, ¿los números a donde se pueden comunicar todos aquellos interesados en obtener una evaluación o algún tipo de servicio de la sala de emergencia del Departamento de Pediatría? Bueno, se pueden acercar al hospital. Estamos localizados en la carretera número 2, frente al Medical Emporio en Mayagüez. Está en la marginal. Se identifica bien por la pipona de agua que está bien alta allí, azul, de color azul. Así que pueden llegar aquí a Mayagüez. No me sé los teléfonos, 24 horas al día, 7 días de la semana, y no me, el teléfono es 7. 787-652-9200 para cualquier servicio de sala de emergencia. Estamos a Bueno, sus órdenes. doctora, le agradecemos todo No, a este ustedes muy amable. insumo. Todo este insumo, sabemos que todos los padres creo que van a obtener de primera mano lo que es un consejo de un médico especialista en pediatría para todos estos niños que son, ¿verdad? El componente más importante de esta época, pero En también esta nos sociedad. acompañan las enfermedades oportunas por los cambios de temperatura. Nosotros finalizamos este programa, le deseamos una bonita Navidad. Estuvo con usted Belinda Burgos para Pediatría y Familia. Hasta entonces. Gracias.